Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Para complementar el vídeo que os hice anteriormente denominado Las claves del spaghetti western, vamos precisamente ahora a comentar una de las grandes películas de este subgénero, que como ya os dije en el vídeo anterior, para mí se ha transformado como realmente en un género por sí mismo. Han sido tantísimas las películas de spaghetti western que se han filmado realmente desde principios de los años 60 hasta Mediados, principios también de los años 70, cientos y cientos de ellas, que realmente se convirtió en un género por sí mismo. Acordaos que os dije en el vídeo anterior que el spaghetti western realmente pues, sale de la evolución lógica de lo que es el western clásico, cuando un director, denominado Sergio Leone, pues coge todo lo que son los parámetros, las bases de lo que es realmente el, el western clásico, las hace suya, pero lo que hace es cambiar todos esos aspectos sobre todo en lo que se refiere a los aspectos narrativos la planificación lo que es la construcción de los personajes eh, lo que es la puesta en escena la dirección artística la violencia incluida en todos estos en todos estos films eh, que son los spaghetti western los hace suyos realmente y se puede decir que funda un subgénero que con el tiempo se convierte en un género por antonomasia eh, que es realmente pues el spaghetti western y Sergio Leone eh, comienza toda esta andadura en 1964 con una película, más o menos, que se llama Por un puñado de dólares, que fue una película bastante notable y que tuvo muchísima repercusión dentro de lo que fue la historia del cine y también la manera de enfocar y la manera de filmar e incluso la manera de ver un western. Realmente Sergio Leone realiza tres películas a lo largo de su filmografía que se pueden definir realmente como puros espagueti western realmente con las bases que él había definido y con los parámetros que él había establecido de cómo debían de ser sus spaghetti western, pero que luego realmente otros directores que incluso que le habían ayudado realmente incluso dentro de su carrera como Sergio Corbucci, los van imitando, los van haciendo suyos. Y van creando también una serie de Spaghetti western, como todos aquellos eh, filmados, eh, si mal no recuerdo, por Terence Hill, mejor dicho, por Sergio Corbucci, incluso protagonizados por Terence Hill, por Bad Spencer, aquellos acordados de. le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad, eh, y muchísimos, muchísimos western más, muchísimos más Spaghetti western, hasta completar prácticamente cientos y cientos de ellos, hasta, ya os digo, mediados aproximadamente de los años 70. Pero para realmente para complementar lo que es el vídeo de las claves del spaghetti western, vamos a comentar esta noche una película en donde todas esas claves, todos esos puntos se van cumpliendo de una manera muy concreta, muy específica y se puede decir que a rajatabla dentro de lo que es el spaghetti western y que para mí es una de las películas más representativas de este subgénero convertido ya os digo en género. Para mí las dos primeras películas de Sergio Leone en lo que se refiere al Spaghetti Western, que fueron por un puñado de dólares, y La muerte tenía un precio, son dos excelentes películas, pero poco a poco Sergio Leone va como aprendiendo de sus errores y va creciendo a medida que va haciendo películas de este estilo. Para mí la cumbre del western de Sergio Leone es esa maravilla que podemos decir que es la antesala a su gran obra maestra, pero eso que es otro grandísimo western crepuscular que le tenéis aquí comentado en el canal, que es hasta que llegó su hora, filmada en 1968 con Henry Fonda, con Charles Bronson, con Claudia Cardinale, pero antes de este grandioso western de dos horas y media de duración, filmó otro que yo tengo en una versión extendida, que es la versión inglesa, hablada, hablada en inglés, que fue nada más y nada menos que dentro de esta trilogía del dólar el bueno el feo y el malo para mí el bueno el feo y el malo se puede decir que no es que sea lo mejor la mejor película de la trilogía del dólar pero sí se puede definir bajo mi punto de vista que es la más completa y ya no solo por la duración de prácticamente los 180 minutos que tenemos en esa versión extendida y además que viene en esta versión en Blu-ray yo cuando vi por primera vez el bueno y el feo del, y el malo no era una película que durase ya os digo, tres horas de duración. Creo que era dos horas, dos horas 40, 2 horas 35. La verdad es que la vi desde la vi cuando era muy pequeño, desde bien chaval, pues ya había. Incluso yo descubierto el, el, Sp el spaghetti western, además del western clásico. Pero en esta versión que viene en Blu-ray, que ya me la compré hace tiempo. Viene una edición, pues. que viene en una serie de, de escenas incorporadas. Y lo que tenemos es un gran western de tres horas de duración. Lo que antiguamente, en la época del cine clásico, se llamaba un super western. Pero la verdad es que a mí no me acaba que de quedar, digamos, eh, no me acabo de quedar absolutamente satisfecho con estos nuevos añadidos que le han incorporado a la película, porque bajo mi punto de vista van en detrimento del ritmo del film. Pero aún así, vamos a ir comentando todo lo que son las virtudes y también algunos de los defectos que tiene el bueno y el feo y el malo, porque ya os digo, es una película que como las anteriores de Sergio Leone, este director lo que fue aprendiendo realmente de sus errores y fue creciendo dentro de lo que fue todo lo que es su filmografía. Yo os digo, con un puñado de, por un puñado de dólares, realmente inaugura el Spaghetti Western tal como los italianos, incluso los españoles, y coproducciones italo-españolas se iban a realizar. Luego, con la muerte tenía un precio, lo que hace es, digamos, perfeccionar. Muchos de los puntos que había tenido por un puñado de dólares que tiene a mi modo de ver algunas carencias de, de ritmo un tanto, un tanto significativas y que en la primera película en por un puñado de dólares Jean-Marie Volonté que hace el villano de la función está realmente muy bien pero contrasta demasiado con digamos con ese laconismo que tenía un personaje como, como el personaje de, de, de Joe, que es el que interpreta a Clint Eastwood. Realmente Clint Eastwood, pues ya os digo, en los años 60, principios de los años 60, era pues un actor bastante desconocido. Se puede decir que Clint Eastwood, gracias a la trilogía del dólar, utiliza, lo utiliza él pues como catapulta o como, como trampolín para llegar a la fama. Es decir, Clint Eastwood realmente se le conoce por la trilogía del dólar. Aunque luego, evidentemente, pues realizaría muchísimas películas más, como actor y convertido, por supuesto, años más tarde en el maravilloso director que tenemos hoy en día, más inclinado hacia un estilo más clásico. Y luego tenemos la tercera película, que fue El bueno y el feo, el malo, que es la película que vamos a comentar esta noche, pero que eh, se puede decir que tiene todas las virtudes de las anteriores películas. Pero que, bajo mi punto de vista, Sergio Leone sigue teniendo algunos problemas de ritmo, incluso en esta versión extendida de tres horas de duración, ya que hay una serie de capítulos en la película que no aportan demasiado para el final de la misma. Es decir, cuando en una película tenemos una serie de secuencias que van alargando el metraje, pero que realmente no te aportan nada que sea significativo para lo que es el final de la cinta, sino que se podrían haber recortado desde un primer momento. El ritmo se va resintiendo. Y Sergio Leone ha incorporado en esta película una serie de secuencias que subrayan algunas de las características de los personajes, pero que sin duda no favorecen el ritmo. Yo creo que Sergio Leone utilizó la trilogía del dólar como un gigantesco campo de pruebas, sobre todo el bueno, el feo y del malo, para lo que fue su, digamos, su segunda obra maestra dentro de su escasa filmografía, porque Sergio Leone filmó 7 8 películas, muy poquitas, que fue. Eh, hasta que llegó su hora. Para mí hasta que llegó su hora, digamos que es, digamos el western en el que Sergio Leone alcanza su obra maestra. Pero claro, también tiene un elenco mucho más importante formado por, ya os digo, Henry Fonda, estaba James Coburn, estaba Charles Bronson y sobre todo evidentemente la presencia de Claudia Cardinale que le da otra dimensión y que también ya hasta que llegó su hora tiene unos tintes digamos incluso ya no solo del espagueti western que él había forjado, sino que tiene una serie de tintes clásicos en el que va metiendo un poco como el que no quiere la cosa para darle una nueva dimensión, porque recordemos, como en el vídeo anterior os dije, que el espagueti western realmente procede del western clásico, es decir, no puede el espagueti western negar sus raíces de estilo clásico, aunque Sergio Leone ya os digo que cambió todos los parámetros. Pero realmente lo que es el origen es el western clásico. Las últimas películas de los finales de los años 50 y principios de los 60 que se filmaron realmente en, en Hollywood. En el bueno, el feo y el malo se puede decir que eh, todos los parámetros que había aprendido Sergio Leone en, por un puñado de, dolores, de dólares y en La Muerte tenía un precio y un precio los perfecciona. Y tenemos, digamos, lo que se denominaba, ya os digo, desde el western clásico un super western. La versión de tres horas, ya os digo, es toda una odisea de tres personajes en busca de un único objetivo. En busca de un objetivo que, evidentemente, podíamos, o sea, la película se podía haber llamado por otro puñado de dólares. Porque realmente lo que están buscando estos tres personajes es un botín de 200 mil dólares que está en una tumba, en un desierto, en un cementerio localizado en un desierto llamado Sad Es decir, realmente los tres personajes. Tanto cliff como Ellie Wallach, como, como wood realmente están enfocados en conseguir lo que se denomina un tesoro, y evidentemente están, enfo están enfocados en conseguirlo de. O sea, ¿cómo os diría yo? de una manera excesivamente histriónica. Es decir, argumentalmente hablamos, eh, hablando, tenemos al personaje de wood y al personaje de Eli que lo que hacen es eh, formar como una especie de sociedad. ¿eh? Lo que pasa es que es una sociedad que son dos personajes que se complementan pero a la vez eh, realmente no se quieren. Hay una especie como de relación amor-odio entre los dos. Y, dentro, y desde un punto de vista interpretativo, yo creo que el Igualax aquí pues se puede decir que se come a Clint Eastwood, realmente de una manera... O sea, le roba el protagonismo de una manera excesivamente descarada, podríamos decir. Clint Eastwood ya os digo que estaba empezando en esto del western, en esto del cine. Y el bueno, el feo y el malo digamos que es la última colaboración que hace con Sergio Leone. Pero se puede decir que es que eh, Clinisbus destaca más en la trilogía del dólar por extensión y en particular en el bueno y el feo y el malo. Eh, destaca mucho más por lo que es su personalidad, por su laconismo a la, a la hora de interpretar su personaje, porque si os dais cuenta su expresión no varía durante todo el metraje de, de la película. Pero el personaje de Eliwalak ese. Eh, es un personaje que tiene muchos más registros interpretativos. Tiene mucha más profundidad. Incluso hay un momento dentro de la película, un capítulo, en el que él se encuentra en lo que es una misión, en la misión de San Antonio, y se encuentra con su hermano. Y su hermano, pues le va, digamos, eh, comunicando, la situación que ha tenido su familia, lo que ha sido el fallecimiento del padre, el fallecimiento de la madre, y que lo que hace es reforzar todavía más el personaje de el Wallach. Ese refuerzo que tiene el personaje de Tuco no lo tiene el personaje de él, El Rubio interpretado por Clint Eastwood. Por lo tanto, yo creo que aquí la sociedad, interpretativamente hablando, que forman el personaje de Clint Eastwood y el personaje de El está un tanto descompensada a nivel tanto interpretativo como a nivel de guión. Es posible que Sergio Leone se refiriese más a Clint Eastwood dentro de un papel más que desprendiese carisma, porque Sergio Leone es un director que a la hora de interpretar o a la hora de dirigir actores... Tira mucho en su planificación, ya lo sabéis, los dije en el vídeo anterior, de lo que es el primerísimo primer plano. El primer plano en lo que se refiere a, ¿cómo os diría yo?, a expresar emociones, eh, sentimientos a través de la, de la mirada, que luego lo enfatizó mucho más en los personajes de Charles Bronson o los de Henry Fonda o Claudia Cardinale en Hasta que llegó a Sora. Se puede decir que lo perfeccionó. Pero digamos que la trilogía del dólar, y dentro de lo que es la trilogía del dólar, en el bueno y el feo y el malo, Toda esa técnica de lo que es ese primerísimo primer plano y los planos de detalle, de lo que son los ojos, de lo que es el rostro, de esos rostros, digamos, que son como muy realistas en el sentido de que sudan la gota gorda dentro de lo que es el desierto, que tienen una vestimenta como más, eh, como más roída, más polvorienta. Porque ya os digo que el Spaghetti Western, como os dije en el vídeo anterior, es un subgénero, es una clase de películas eh, que realmente le dan un giro de 180 grados al Hollywood clásico y no nos lo muestran tan glamuroso y tan colorista sino más realista con unos colores más desaturados más apagados pero desde un punto de vista más realista más violento más crudo incluso más sombrío me atrevería a decir que claro todo eso en el bueno y el feo del, y el malo lo empieza a practicar y hay veces que lo empieza a practicar de un modo incluso descarado sobre todo en lo que es el duelo final que hay un triple juego de miradas, si os acordáis, entre Lee Van Cliff entre él y entre wood en donde se están como desafiando realmente, para descubrir en esa piedra cuál es el nombre del muerto realmente, donde la tumba, la que pertenece a la tumba, donde están los 200.000 dólares. Se puede decir que el bueno y el feo del, y el malo tiene todas las virtudes, incluso, to, incluso todos los buenos elementos, que se pueden realmente. Eh, se pueden destacar de un western. Es decir, en eso, eh, El bueno y el feo del malo es una película que no solo tiene las características del Spaghetti Western, sino que es una evolución lógica dentro de lo que es ya no solo el western clásico, sino el mismo Spaghetti Western. El bueno y el feo y el malo, anteponiéndose incluso eh, a, hasta que llegó su hora, se puede decir que es una película que ya empieza a incorporar elementos de western clásico. Pero que parece que no nos damos cuenta de ello. Es decir, es como si Sergio Leone en las dos primeras películas, digamos que hubiese saturado su pri, sus, la fórmula que él mismo había creado, y ya en el bueno, el feo y el malo, empieza a incorporar elementos del western clásico. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tiroteo o el duelo que tienen poco más después de la hora y media de película, cuando ya la película lleva como unas dos horas, dos horas y cuarto, en ese pueblo donde tanto Tuco como el rubio. Se puede decir que matan a la banda que tenía Cliff, a la banda de, de matones que Cliff se había hecho con ellos. O sea, todo eso es mucho más de western clásico que de spaghetti western. Es decir, todo, todo ese, ese, ese caminar que llevan tanto Tuco como el Rubio a través de todo lo que son los restos de esa ciudad que ha sido bombardeada en la Guerra Civil eh, norteamericana, la Guerra de Secesión, pero que constantemente la siguen bombardeando. Eso bebe mucho más del western clásico. Me acuerdo, evidentemente, mucho más de, lo, de, de secuencias y de planos. de, de Río Bravo, eh, interpretada por, por Dean Martin, y protagonizada, yo os digo, por Dean Martin y por. y por John Wayne, en donde van caminando por lo que es el pueblo. Es decir, eso en las películas anteriores no lo teníamos, porque yo os digo que el pueblo, por ejemplo, en un puñado de dólares, prácticamente el pueblo no tenía protagonismo. Pero aquí Sergio Leone empieza a darle más protagonismo a lo que es el diseño de producción y la puesta en escena general enfocada a la dirección artística. El Bono y el Feo y el Malo es una película que es muchísimo más lujosa, muchísimo. o sea, con más presupuesto, dentro de que el spaghetti western es un género eh, que se focalizaba, como os decía en el vídeo anterior, por tener, digamos, un, un presupuesto más bajo. Pero que todo ese presupuesto bajo, eh, Sergio Leone lo convertía en virtud. Es decir, no tener dinero es tirar más de inventiva. Pero en esta película, Sergio Leone, que costó aproximadamente el bueno y el feo el malo, alrededor de un millón de dólares, ya tuvo, digamos, eh, digamos más. Eh, más elementos escenográficos para hacer un western muchísimo más grande. Por ejemplo, todo lo que es la llegada de los personajes de Eli Wallach y de, y de Clint Eastwood a lo que es el campo de concentración, donde está Levan Cliff todo lo que es el casi el, el episodio el capítulo final donde llegan donde está ese ese comandante ese 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 capitán de, del, del ejército de los de los yanquis y que prácticamente está borracho y que están esperando a ver si pueden bombardear un puente para pasar al otro lado donde están los sureños es decir todo eso claro evidentemente denota un pro, un, un un presupuesto bastante más holgado un presupuesto que le da al bueno y el feo y el malo una envergadura mayor realmente que sus dos películas anteriores. Pero si tratamos el bueno y el feo y el malo, o mejor dicho, si tratamos a lo mejor el Spaghetti Western, o mejor dicho, si tratamos por un puñado de dólares como la película de Spaghetti Western más pura, se puede decir que el bueno y el feo y el malo se empieza, se empieza a alejar de, ese, de esa pureza que le había dado desde un primer momento Sergio Leone. Y le da como una preparación, mejor dicho, como un enfoque, como más de superproducción. Más cantidad de extras, más cantidad de personajes que realmente las dos películas anteriores no habían tenido. La muerte tenía un precio, es una película realmente más grande que por un puñado de dólares. Y a la vez el bueno y el feo del malo, debido a su metraje, debido a sus dimensiones, es una película que tiene mayor envergadura que la muerte tenía un precio. Es decir... Sergio Leone, dentro de su fórmula del Spaghetti Western, va a más, se va perfeccionando en narrativa, se va perfeccionando en presentación de personajes. Uno de los aspectos que a mí más me llama la atención del bueno y el feo del malo respecto de las dos anteriores, por ejemplo, es que yo os digo que la narrativa está mejor trabajada. Al tener Sergio Leone, digamos, una dilatación mayor en el tiempo que las anteriores películas, le por un puñado de dólares costaba, mejor dicho, duraba aproximadamente hora y media y creo que la muerte tenía un precio no llegaba a las dos horas aproximadamente si me permitís aquí lo tengo dentro del, o sea, dentro de lo que es el blu-ray por un puñado de dólares eran 100, 100 minutos la muerte tenía un precio eran 130 y justo y el bueno y el feo y el malo son 178 minutos es decir Sergio Leone tiene en esta película en el bueno y el feo y el malo Mayor profundidad o mayor metraje para darle mayor profundidad a los personajes. Incluso para incorporar otros tantos personajes. Que lo que hacen van a ser complementar. a lo que son los protagonistas. Como ya os he dicho, ese personaje que es el, el cura que está en la misión de San Antonio. Que es realmente el hermano. del personaje de Tuco, de Eli Wallack. Y claro, pues ya nos damos cuenta que aquí que realmente el personaje de Eli Wallack Tuco pues no es tan malvado, no es tan terrible como se nos presenta al principio. Ahora hablaremos de todo lo que son los personajes y la profundidad que tienen, pero debido a lo que es el guión y debido a la experiencia que tenía él iguala como como actor, yo creo que es el, al, yo creo que es su personaje realmente donde Sergio Leone le cargó mucho más las tintas para tener un personaje más amplio, más rico y es realmente el alma de la de la película. Es decir, yo creo que el bueno y el feo y el malo sin Eli Wallach, si lo hubiera eh, interpretado otro actor, otro, eh, otro personaje, vamos, otro actor, pero si lo hubiera enfocado de una manera distinta, no hubiese quedado igual. Yo creo que aquí Eli que es el personaje dentro de la película que aporta, digamos, más carisma, incluso más sentido paródico, más sentido del humor realmente, pero es un personaje mucho más complejo y con muchas más capas de significación que el resto. Para mí, el personaje que hace Lee Van Cliff, interpretando a Sentencia, que es realmente el malo, el villano de, de la función, que va en busca de ese personaje llamado Bill Carson, por el que Tuco eh, se hace pasar, eh, en una secuencia realmente que es. que tiene bastante sentido del humor, pero un sentido del humor muy negro. Ahora comentaremos secuencias porque la película da para hablar y mucho. Y el personaje de Clint Eastwood, que es el bueno, es el personaje que tiene. Digamos, esa sociedad con Tuco, son personajes que interpretativamente hablando, a lo mejor no es que Clint Eastwood o que Lee Van Cliff, realmente pues, eh, hiciesen unas interpretaciones que no estuviesen a la altura del Iguala, sino que realmente sus personajes no daban más de sí. Es decir, lo que ha hecho Sergio Leorne ha sido enfocar mucho más, ya os digo, y cargar más las, las tintas en el personaje de Tuco, que es realmente el alma de la película. Y si os dais cuenta, es el personaje de Tuco. El, que, el personaje que primero Sergio Leone nos presenta en la película. Es decir, dentro de lo que es el film, realmente el, el primer plano, el primer plano que tenemos es un primerísimo primer plano, valga la redundancia, de un personaje que mira la cámara y de otros dos que llegan a un pueblo y que van directamente a entrar dentro de un establecimiento y como Tuco, el Igualac, sale literalmente por la ventana y pone el feo de Ugly. En la versión que yo tengo aquí en el, en el Blu-ray. Pero este personaje es el que más juego va a dar en toda la película. Desde lo que es su personalidad, cómo está enfocada, de lo que son, digamos, las aventuras y desventuras que tiene. Es un personaje que tiene suerte y que tiene a su vez mala suerte. Es un personaje que se venga de lo que es su amigo, el rubio, como él le llama, pero a la vez le utiliza. Y claro, evidentemente también Clint Eastwood le utilizará. Pero él igual siempre llevará, por así decirlo, las riendas del personaje y las riendas de esa sociedad. Pero es un personaje que, si os dais cuenta, también tiene retazos de villano, pero que tiene un fondo de nobleza. Y de buenismo incluso porque incluso cuando podría haber prácticamente matado al personaje de Clinewood al rubio, como él le llama, al bueno, realmente de la película, que en realidad tampoco es tan bueno, porque también tiene digamos sus momentos de ambigüedad en lo que se refiere a, a preguntarnos nosotros mismos el espectador, realmente este personaje el de Clint Eastwood, el bueno es tan bueno? Porque todo lo que son las faenas que le hace a personaje de Tuco, hombre, pues realmente no es de una persona cuya bondad pueda ser una de sus virtudes. Pero al formar esa sociedad en el que se aman y se odian realmente, pues claro, van eh, en un juego como del gato y el ratón durante toda la película, pero que forman, digamos, como una sociedad bastante cómica incluso en algunas situaciones, sobre todo en ese capítulo final o casi eh, penúltimo. Eh, capítulo dentro de la película antes de llegar a lo que es el cementerio, en donde se hacen pasar por unos camilleros del ejército de los yaquis y en vez de llevar en la camilla a unos de los heridos, llevan unos explosivos para realmente volar ese puente y poder pasar a la otra orilla, a la orilla de los sureños, que es donde está realmente el cementerio, que es, digamos, como el santo grial de la película que van persiguiendo todos los personajes. Lo que es el guión de la película, el argumento en sí mismo, es muy rico como todos los grandes western realmente, porque es como un compendio de muchísimas aventuras, de ir y de venir de personajes y de situaciones incluso cómicas e incluso paródicas, os puedo decir, respecto de lo que es el western clásico. Sobre todo, por ejemplo, aquella situación en el que Eli Wallack y, el, y Clineswood van en ese carro mato cuando acaban de salir de lo que es el, la misión de Santa Fe, donde estaba el hermano, cuando ya Clineswood, cuando el personaje del rubio se ha recuperado de todo lo que son las, las quemaduras, en el que Eli Wallack, la, la secuencia anterior, le había hecho una faena realmente terrible. Pero claro, son dos personajes que se van haciendo faenas y, y constantemente se van jorbando el uno al otro, constantemente. Pero cuando llegan en esa secuencia, cuando van con el carromato y ven venir de lejos a lo que es una, una caballería, a unos soldados del ejército, tan por sentado de que, como van con un traje como gris pálido, tan por sentado que son sureños, son, son los del sur. Pero claro, un primer plano muy, muy bien estudiado dentro de lo que es ese sentido del humor tan paródico y a veces macabro de Sergio Leone, llegan y claro... El, lo que es el, el general o el, el capitán que va encabezando to, en todo este pelotón se empieza a quitar como el polvo de todo lo que es el desierto y revela detrás de ese color marrón de la casaca que llevaba el color azul marino, ese color azul marino de las casacas de los yanquis. Claro, ahí está realmente el sentido del humor bastante inteligente por parte de Sergio Leone, que es un sentido del humor, yo os digo, como muy paródico. Porque, por ejemplo, acordaos de los western clásicos, por ejemplo, en las secuencias de, las, de la caballería de las películas de John Ford, cuando llegaban todos al fuerte, impolutos, en la Legión Invencible, por ejemplo, cuando llegan todos con sus uniformes impolutos, deber de haber tenido cabalgadas con los indios, encontronazos con ellos, y todas sus casacas están todas realmente como si, de verdad, si las hubiesen puesto eh, recién salidas de un sastre. Pero es que aquí Sergio Leone, como ya os dije en el anterior vídeo, lo que hace es darle una vuelta de tuerca a todo ello. Y lo que hace es cubrir de polvo ¿ve? a toda esa caballería que acaba de cruzar un desierto y que evidentemente no puede llevar todo su vestuario completamente impecable. Y entonces aparecen con ese vestuario que está todo lleno de polvo, completamente polvoriento, y empiezan a quitarse el polvo y claro descubren, Tuco descubre que no son de los del sur, sino que son los yanquis lo que evidentemente todo eso les llevará a una serie de aventuras dentro de lo que es un campo de concentración donde se encontrarán con el personaje de Ivan Cliff el tercero en Discordia pero que estos personajes siempre están movidos digamos por una ansia económica por una ansia de dinero porque realmente la, la lo que es la sociedad que forman eh, el Rubio y Tuco Ivan Cliff eh, perdón Estel igual aquí y, y Clint Eastwood, es realmente para conseguir dinero porque a Tuco le van buscando por una serie de crímenes que haya cometido. Pero claro, cuando le cogen en un pueblo y están a punto de ahorcarle, siempre Clint Eastwood, el rubio, está cerca al acecho, como escudriñando allí entre, entre los edificios, en los altos de los edificios, y pega un disparo a lo que es la cuerda que le, en teoría le debería ahorcar a Tuco. Y claro, escapa con Tuco y evidentemente como ha cobrado por así decirlo la recompensa por haber recogido esa recompensa se la reparten entre los dos es decir que viven del pillaje viven de engañar viven por lo tanto el personaje de Clint Eastwood eso decir que es el bueno pues bueno en teoría pues no hombre en teoría es el bueno dentro de lo que es el mundo de Sergio Leone y el mundo del Spaghetti Western porque él realmente no mata como el personaje de Ivan Kliv de una manera políticamente incorrecta por así decirlo la presentación del personaje de Lee Van Cliff es toda una declaración de intenciones de lo que era realmente el spaghetti western puro y duro. Porque si os dais cuenta, Lee Van Cliff entra dentro de lo que es una Hacienda, y dentro de un juego de miradas que tiene con el dueño de esa hacienda, en un juego de planos contra planos, que tiene una gran fuerza interna. Porque tiene realmente la fuerza de los grandes planos, como los que hacía Howard Hawks, o los que hacía Alfred Hitchcock, o los que hacía John Ford, es decir, esos planos donde enfatiza Sergio Leone las miradas realmente entre los personajes y cada vez más iracundas, más irascibles, eh, como más de miedo, se van mirando constantemente, y claro, Cleef va buscando un determinado tipo de información, pero que por esa información él luego posteriormente va a matar. Pero es que en esa secuencia donde se nos presenta el personaje del Ivan Cliff, a sentencia, este, esta especie como de matón a sueldo, realmente mata al personaje después de haber tenido su información, pero también mata a un hijo suyo. Mata dentro de lo que es la familia de ese personaje que ha matado desde un principio, eh, en lo que es la película, dentro de lo, lo, lo que es su escena de presentación del personaje. Pero claro, ese, ese personaje, ese villano que mata de una manera, digamos, yo mato primero y pregunto después, es una manera muy políticamente incorrecta que realmente no se hacía en el western clásico. O sea, en el western clásico lo que se hacía, eh, los villanos mataban siempre por algo, por algo incluso justificado, aunque fuera un villano, pero lo mataban, mataban por algo justificado. Dentro de lo que es el Spaghetti Western, que yo os dije que tenían, una de sus características, era un alto grado de violencia, los personajes realmente matan sin justificación alguna. Y Lee Van Cliff, dentro de lo que es la presentación de su personaje, mata realmente, sin justificarlo, a lo que es el hijo del personaje que acaba de matar. Es decir, al que iba a matar realmente por dinero, pero no tenía por qué haber matado también a otros personajes que eran de su familia. Por lo tanto, digamos que ahí se nos muestra lo que es el auténtico villano del Spaghetti Western. Un personaje sin escrúpulos que mata realmente, ya no solo por dinero, sino que mata realmente indiscriminadamente y que le diferencia del bueno, porque el bueno mata siempre, digamos, por algo justificado y en defensa propia. Dentro del western clásico, y esto es uno de los puntos que yo creo que mencioné, pero que voy a repetir porque aquí en el bueno y el feo y el malo se enfatiza de un modo muy, digamos, cómo os diría yo, se enfatiza de una manera muy sólida es que los villanos matan injustificadamente y los buenos justificadamente. Pero dentro del western clásico todos matan por algo justificado, aunque luego haya una diferenciación entre lo que es el villano y dentro lo que es el héroe. Pero dentro del spaghetti western Sergio Leone también lo que hace es convulsionar este mundo del western clásico, cambiarlo, y el villano puede matar, digamos, a sus anchas. Puede pegar palizas, incluso puede, digamos, pagar a otras personas para que den palizas. Por ejemplo, cuando están dentro del campo de concentración, dentro de lo que, lo que es el, el guardián del campo de concentración, acordaos la paliza que le da a Tuco en presencia del personaje de sentencia del Ivan Cliff y que eran dos personajes tanto sentencia como Tuco que ya se conocían anteriormente, pero que realmente aquí Ivan Cliff se puede decir que le da una paliza para saber o para sacar la información de esos 200.000 mil dólares, de la ubicación de ese dinero. Pero aunque él no lo sepa, aunque Tuco no lo sepa, él le sigue machacando y le sigue pegando y le sigue machacando constantemente. Por así decirlo, se puede decir que el bueno y el feo del malo, y por extensión las, las películas de la trilogía del dólar y del Spaghetti Western, tienen, por así decirlo, un tanto de violencia gratuita. Porque yo os digo que el Spaghetti Western era realmente películas donde la violencia la teníamos de una manera, digamos, injustificada. Pero siempre desde un punto de vista muy gráfico. Las palizas, los tiroteos, la sangre. O sea, sobre todo, por ejemplo, también en una secuencia que es muy violenta, aunque no haya. por así decirlo. no haya disparos. Es por ejemplo cuando Tuco le mete en el desierto al personaje de, de Clint Eastwood, al personaje del de bueno de la película. Y claro, sin sombrero, sin agua ni nada, y es otra forma de violencia, otra forma de intentar verle morir al personaje de Clint Eastwood, o llevarle prácticamente hasta el límite de, de, de la muerte, sin justificación alguna. Es como una venganza personal, un tanto tardía que se toma el personaje de Tuco, realmente, pues prácticamente a la mitad de lo que es el metraje. Es decir, ya os digo que Sergio Leone, dentro de lo que es el Spaghetti western, y en el bueno y el feo del malo sigue enfatizando todos los parámetros que había dado y que había construido en las dos películas anteriores, pero aquí ya os digo perfeccionándolo. Dentro de lo que es, eh, digamos, la parte técnica de la película, se puede decir que aquí lo que tenemos que hablar también, otro punto del que hay que hablar realmente, es de la importancia de la banda sonora. Yo no concibo, o seguramente la mayoría de vosotros no, no concebís, lo que es la trilogía del dólar o lo que es una película como El bueno, el feo y el malo sin realmente la banda sonora de Ennio Morricone. Yo creo que esta película, igual que ocurre con, con Un puñado de dólares o con La muerte tenía un precio, no la concebimos sin la banda sonora de Ennio Morricone. La banda sonora de Ennio Morricone es como un protagonista más de la película. Es más, como dato curioso os diré que Sergio Leone... Eh, antes de filmar incluso la película le decía por ejemplo a Nino Morricone eh, le enviaba lo que era el guión y Nino Morricone lo que era hacía lo que era escribir lo que era la partitura sin haber visto evidentemente sin que la película estuviese filmada ni nada y después posteriormente Sergio Leone les ponía cuando estaban rodando o incluso en los ensayos la banda sonora se la grababa de Ennio Morricone y se la ponía a los personajes a los actores para que se hiciesen un poquito a la idea y se inspirasen para lo que era la construcción de su personaje. Es decir, Sergio Leone en esa manera también, digamos que le da un vuelco a lo que es el western clásico. Es decir, la manera que era de trabajar eh, lo que era el compositor de la banda sonora era ver la película una vez filmada, inspirarse en las imágenes y el guión y después incorporar la banda sonora. Esta manera no lo hace así Sergio Leone, sino que Ennio Morricone lo que hace es escribir la partitura solo teniendo lo que es una idea de lo que es la historia de la película, pero sin tenerla filmada. Y luego los actores escuchando la banda sonora se inspirarían para sus interpretaciones. Es decir, lo hace completamente al revés que en el Hollywood clásico, es decir, una ma nueva manera de rodar y una nueva manera de que los actores se inspirasen en lo que era la banda sonora una vez ya compuesta. Ennio Morricone consiguió con la banda sonora del bueno y el feo y el malo, prácticamente un clásico. Un clásico que yo creo que no se ha igualado dentro de lo que es el género del spaghetti western, que empezó ya a tomar parte, mejor dicho, a tomar forma, eh, porque lo que es la banda sonora de la muerte tiene un precio y por un puñado de dólares es similar a la del bueno y el feo y el malo. Pero la banda sonora de esta película, del bueno y el feo y el malo, digamos que es como la Digamos, como la apoteosis de lo que es dentro de. Sí, se puede decir que vemos es la apoteosis de lo que es el, la partitura o las bandas sonoras del Spaghetti Western y dentro de la trilogía del dólar, yo creo que es la mejor. La que más evoca todas esas imágenes que, 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 que dentro de las tres horas de metraje vamos viendo constantemente. Sobre todo, evocadora porque lo que hace eh, Sergio León en esta película y que no había hecho en las dos anteriores. Es filmar, por ejemplo, muchos más planos amplios, mucho más planos de lo que es el desierto. Es decir, en, en por un puñado de dólares, lo que es el paisaje, lo que es la dirección artística, Sergio Neol le da de lado. Sin embargo, en esta película ya empieza a incorporar más paisajes, empieza a incorporar, digamos, más dirección artística y más puesta en escena en lo que es el protagonismo de lo que es los fondos, la escenografía todo de cara realmente a lo que fue su obra cumbre, que fue hasta que llegó su hora, que ya os he dicho que es para mí como todo un compendio de lo que aprendió en la trilogía del dólar, y que ya aquí en esta película, en el bueno y el feo y el malo, ya lo vemos plasmado de una manera más contundente. El paisaje tiene su protagonismo, no de una manera tan contundente como el Hollywood clásico, pero ya le gusta más filmar los planos más amplios, le gusta más, digamos, ese desierto cuyo... Eh digamos cuyo, cuyo sol, cuyo, cuyo colorido, tan desaturado, tan... ya cobra un protagonismo especial, tan protagonismo cobra realmente el desierto, que se convierte como un elemento narrativo, es decir, todo lo que es la secuencia de Clint Eastwood del bueno, en el que tiene que atravesar todo ese desierto, cuando le dice Tuco, imitando una frase que le había dicho el rubio anteriormente, dice, tienes que ahorrar resuello realmente si quieres eh, atravesar todo este todo este desierto, el desierto aquí pues actúa como elemento narrativo, porque está condicionando a los personajes en ese momento, al igual que condiciona, por ejemplo, en ese tiroteo que tenemos más allá de la mitad de la película, cuando Tuco y el rubio van avanzando por el pueblo que está siendo bombardeado y realmente van matando a todo lo que son los los esbirros del personaje de Ivan también esta película, dentro de lo que es el argumento, es una representación, o es una fotografía, podríamos así decirlo, como elemento también novedoso, ya no solo que se refiere a los personajes, la historia de los personajes, de lo que es la, la Guerra de Secesión Norteamericana. Es decir, ya aquí hace una variante. Sergio Leone dentro de lo que, el lo que es el spaghetti western ya no solo tenemos lo que es las historias de estos personajes movidos por lo que es la codicia del dinero hasta llegar realmente a lo que es el duelo final sino que también es una representación de lo que es la guerra de secesión aunque está en un plano como más secundario pero Sergio Leone está haciendo referencia constantemente a la guerra de secesión norteamericana pero nos lo retrata de una manera no romántica como pueda ser incluso en Lo que el viento se llevó o como pueda ser en otras tantas películas westerns realmente donde la guerra de secesión ha estado presente, sino que nos lo retrata de un modo mucho más crudo, más al estilo de Spaghetti Western, con más crudeza, con más violencia, con más realismo, sobre todo por ejemplo en las secuencias del campo de concentración, cuando esa banda de personajes, de, de, de los que están dentro del campo dentro de concentración sureños, empiezan a tocar una serie de instrumentos para que dentro de esa cabaña donde el Ivan Cliff y donde eh, el, el otro sargento que tenía el Ivan Cliff allí le están pagan, pegando una paliza a tuco realmente de, de tres pares de narices y ellos están tocando un instrumento allí, incluso algunos de ellos llegando incluso a llorar porque dice, es que tenemos que tocar cada vez más alto para que no, so, no se oigan los gritos que realmente tiene el personaje que le, está, que le está dando la paliza. Es decir, vemos al igual, incluso basándonos en las leyes del Spaghetti Western realmente, entre comillas lo de las leyes del Spaghetti Western, no vemos un campo de concentración donde los personajes hablen entre ellos, donde realmente se establezcan unos lazos de amistad, unos personajes los unos con los otros sino que vemos un campo de concentración mucho más árido, mucho más terroso, mucho más crudo, más sombrío en el sentido de que los personajes están como más atemorizados. Incluso también vemos también esa desmitificación del auténtico capitán o coronel del ejército de los yanquis o de los sureños que prácticamente se ha vuelto, pues prácticamente loco, bebiendo eh, de, de una botella de whisky o de lo que sea cuando Prácticamente en el, en el penúltimo capítulo final, o en el penúltimo capítulo que tiene antes de lo que es el duelo entre los tres protagonistas al final de la película, ese comandante, ese capitán, se puede decir que cuando llegan Tuco y el Rubio y les, les atrapan y les llevan a esa zona donde están todos preparados, donde hay un montón de trincheras allí, donde tienen los cañones, se puede decir que es una secuencia bastante desmitificadora de lo que es la guerra de secesión en sí misma. Alejada de esa visión romántica de otras películas, donde no vemos ni violencia, y no vemos realmente, digamos, un punto de vista como más. digamos, más poético. Sino que, sino que aquí lo vemos desde un punto de vista más realista. Vemos los bombardeos, vemos lo que son los personajes cogiendo. digamos, lo que son las camillas. llevando los heridos de un lado a otro. como si fuera una secuencia bélica realmente. Por lo tanto,. Sergio Leones sigue marcando las pautas del spaghetti western y desmitificando muchos elementos de la Guerra de Secesión que habíamos visto desde un punto de vista más romántico en otras producciones. Es decir que sus leyes del spaghetti western las sigue llevando de una manera muy striónica y completamente al extremo. Dentro de lo que son, por ejemplo, el apartado interpretativo, ya os he mencionado que El Wallach, para mí, para mí. Eh, realiza el papel más complejo de toda la película y es, digamos, como el alma de la misma. Es más, si os dais cuenta, empieza la película con la presentación de El y termina con un primer plano de El Igualac, de Tuco, gritándole al rubio: Eres un hijo de mano, sé que no sé cuántos. Después de haberle dejado con, el, con lo que es la soga, de lo que. Eh, allí en, encima de lo que es la tumba. Prácticamente casi a punto de morir, sí si prácticamente fallaba él en, en estando eh, o si fallaba eh, en el equilibrio y dejando los sacos de dinero pues, prácticamente en sus pies por lo tanto para mí el personaje de el igualac digamos es el más complejo es el más es el más eh, que más capas de significación tienen y es realmente donde más carga, yo os digo, como os he mencionado anteriormente, más las tintas. Se puede decir que aquí el personaje del de, de Iguala, que es el que más carga las tintas por parte del director, de Sergio Leone, y también incluso del director de fotografía. Para mí, El bueno y el feo del malo es una película que sigue todos los parámetros del Spaghetti Western, que los perfecciona, tiene una narrativa más fluida, tiene unos personajes donde debido al metraje se pu pueden evolucionar y pueden construirse de una manera... Mucho, bastante mejor que en las anteriores películas, pero es una película que, como os dije al principio del vídeo, también tiene sus inconvenientes. Yo creo que Sergio Leone, debido al metraje, en esta película se producen varios y bastante serios problemas de ritmo. El último... O el penúltimo capítulo que os he mencionado de lo que es la guerra civil, lo que es el retrato de, la, de lo que es la guerra civil, donde vemos a este capitán que ha perdido la razón, que se ha dado la bebida, digamos es una representación que está muy bien dentro de lo que él quiere hacer Sergio Leone para desmitificar ese momento romántico de la guerra civil norteamericana que hemos tenido en las otras películas. Pero va en detrimento de lo que es la historia. Y es que no aporta prácticamente nada esta secuencia a lo que es el final de la película. Es decir, si esta, si esta secuencia de, de, de lo que es el bombardeo, de lo que es el puente, lo omites, lo sacas dentro de la película, el final de la película no cambia. Es decir, no aporta nada a lo que es todo lo, lo que va a ser el final que realmente sabemos desde el principio de la película que va a ser después de la presentación de los tres protagonistas. Que va a ser realmente un duelo entre los tres por el, lo que va a ser el dinero, esos 200.000 dólares que están en la tumba. Entonces podríamos, podríamos definir que El bueno y el feo del malo es un super western, es uno de los spaghetti western más representativos, pero también es el spaghetti western que tiene un defecto que para mí no tenían las dos películas anteriores. Ni La Muerte tenía un precio con esas dos horas de duración, ni por un puñado de dólares con esos 100 minutos de duración. Aquí Sergio Leone lo ha alargado a tres horas, pero nos incorpora una serie de secuencias que no aportan nada a los personajes o que incluso los hace subrayar elementos de su personalidad que para el final de la película no son absolutamente necesarios. Es decir, en esta película yo tengo que decir, por desgracia, que Sergio Leone mete mucho metraje de relleno y personajes que aportan al, a los principales pero que ese aporte no es necesario para el final de la película. Que aparezca un personaje que sea el hermano de Tuco, dándole a Tuco, digamos, más, tridimensional, más tridimensionalidad a lo que es su personaje, se agradece. Pero que lo que es el ritmo de la película, digamos que lo, le hace como un alto en el camino. y que para el final de la película no es relevante. Por lo tanto, yo creo que si esta película se si le hubiesen quitado. Media hora de metraje hubiese sido más redonda. Para mí, El bueno y el feo del malo es una película que es extraordinaria dentro de lo que son las bases del spaghetti western. Pero que luego yo creo que Sergio Leone se emocionó en querer darle una dimensión tan grande a su spaghetti western que incorporó una serie de secuencias que no son relevantes y que no aportan prácticamente nada para el final de la película que todos sabemos se va a resolver con un. Un duelo entre los tres protagonistas de una manera realmente ejemplar. Pero que yo creo que hay episodios que se los podrían haber ahorrado. Es más, dentro de lo que es el Blu-ray hay alguna secuencia que está eh, además en versión original con subtítulos. Es decir, yo creo, yo creo que en esta película no tendría realmente Sergio Leone, o tendría que haber, eh, yo creo que perfeccionado el montaje. En, por mor digamos de una mayor fluidez narrativa y eso que la narrativa de esta película es ejemplar y es incluso superior al de las dos películas precedentes presentación de los personajes puesta en escena eh, representación de lo que son los acontecimientos pero que hay algunos elementos mejor dicho algunas secuencias dentro de la película que van como restando fuerza restando fuerza a la narrativa y que le van prolongando el metraje, y que yo creo que tres horas para lo que la película cuenta se hace realmente mmm, innecesario. Para mí El bueno y el feo y el malo es una película extraordinaria, es una película que te mantiene en vilo desde el primer momento, es una película cuya planificación además está perfeccionada desde el punto de vista de las dos anteriores. Porque incluso esa estética que, que muchas veces, incluso Quentin Tarantino ha dicho que le recuerda a un cómic, que le, cuerda, le recuerda a un TVO, y que yo en ese sentido tengo que estar muy de acuerdo con él, porque por ejemplo hay secuencias, aprovechando el formato Cinemascope, en donde Sergio Leone pone el primer plano de un personaje, digamos, en un lado de, la, de lo que es el formato Cinemascope, y en el otro lado vemos lo que es el resto de lo que es el decorado, la escenografía, como si fuera la viñeta de un cómic alargada, es decir, que esa estética de cómic, digamos que ya tenía por un puñado de dólares, y también la muerte tenía un precio, aquí lo perfecciona y lo lleva al límite, aprovechando el formato Cinemascope, es una película que el formato Cinemascope realmente está aprovechado de una manera magistral, todo eso lo lleva, digamos a digamos al extremo. Yo creo que se emociona mucho Sergio Leone en lo que es el montaje y realmente mmm, dilata mucho los tiempos es una película que ya os digo que tiene secuencias que yo creo que podrían habérselas la, habérselas ahorrado Sergio Leone y que va dilatando los tiempos mucho en el film y fijaos desde La Muerte tenía un precio que es una película de dos horas diez minutos dos horas aproximadamente hasta tres horas que dura esta ha dilatado demasiado los tiempos el salto que hay por ejemplo de metraje entre por un puñado de dólares y La Muerte de un precio Aproximadamente son 20 minutos, 25 minutos. Pero es que pasamos de la muerte tener un precio a esta, al bueno y el feo del malo, prácticamente a una hora de metraje más. O sea, Sergio Leone va dilatando los tiempos, va dilatando el tempo, va dilatando el ritmo, en pos, digamos, de una planificación, muchas veces, de, de muchos primeros planos, y que la duración de los mismos es realmente exasperante en algunos puntos. Eh, yo, por ejemplo, hay algunas secuencias de esta película en donde Sergio Leone dilata tanto los tiempos, que bueno, evidentemente marcando las distancias eh, y, y, y comparándolo con otro director cuyo punto de vista es diferente, este director es más poético el que voy a nombrar ahora, me recuerda un poco a Tarkovsky, fijaos, es decir, dilata tanto lo que son los tiempos en algunas secuencias, en algunos planos, en algunas miradas de los personajes, que sí, que tiene una fuerza interna maravillosa. Yo os digo, como los planos de los grandes directores de los western clásicos, pero es que lo dilata demasiado. Es decir, eh, el montaje lo podría haber acortado un poquito más, dilata demasiado. Sobre todo, por ejemplo, en el duelo final, cuando está esa piedra blanca en el centro de lo que es el cementerio, y empieza Sergio Leone a ponernos primeros planos de los ojos del Ivan Cliff, del Igualak y de, y de Clint Eastwood, y que va pasando de uno a otro, y en un montaje cada vez más rápido. Que yo llego a un momento que dice. Que, que. 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 que te exaspera un poco en el sentido de decir. si ya sabemos que va a haber un duelo entre los tres, si ya sabemos que, que uno o dos de ellos van a morir, o que uno de ellos morirá y el otro o otro estará herido. Pero es que se dilatan demasiado las miradas. Es decir, Ennio Morricone, mejor dicho, Sergio Leone, digamos que se, se. ¿Cómo os diría yo? Sergio Leone en esta, en esta película, digamos que. Mmm, ha conseguido sentar las bases del spaghetti western de una manera tan sumamente sólida con lo que los primeros planos y los planos de detalle nos ofrece que se recrea mucho en los primeros planos, en las miradas, demasiados primeros planos y demasiado enfatizado todo. Yo creo que hay muchos primeros planos que podría haber sobrado o muchos primerismos, primeros planos. Yo creo que los ojos de Clint Eastwood, de Ivan Cliff y de I Wallach no han sido filmados de una manera tan contundente, pero a la vez tan repetitiva, en ninguna otra película. Y eso que Ivan Cleef ya estuvo también en La Muerte tenía un precio, y Clint Eastwood en las dos anteriores. Pero, por ejemplo, comparándola con, con la primera que con un puñado de dólares, a Jean-Marie Volonte no era tan necesario filmarle tanto los ojos y todo esto, porque ya transmitía, ya transmitía mucho, eh, a través de sus gestos. Sin embargo, aquí los personajes también lo hacen, pero se recrea demasiado eh, Sergio Leone en el último en el último duelo, incluso en secuencias donde donde hace falta una planificación no tan repetitiva. Es decir, a lo mejor yo eh, lo estoy comparando demasiado con los western clásicos, en lo que se refiere, por ejemplo, a la planificación, donde se tiraba más de planos generales, donde se recreaba más la cámara, en lo que eran los, en la escenografía, en la puesta en escena, en el vestuario, en el colorido, en esos cielos azules o encapotados. Acordaos de, la secuencia de, de las secuencias de La Legión Invencible, que tiene una planificación y una fotografía maravillosa. Pero es que aquí yo creo que Sergio Leone se repite mucho. En lo que se refiere a los primeros planos. Y realmente yo creo que mmm, Sergio Leone fue a más en esta película respecto de las primeras películas, pero también respecto de, de las dos primeras que hizo. Pero yo creo que también es la película El bueno, el feo el malo, donde más se acerca al clasicismo, donde más enfatiza la planificación, incluso en, su, en lo que son los decorados, en lo que son. Eh, por así decirlo, en lo que son los escenarios, en lo que es el desierto de tabernas allí en, en Almería, eh, también en ese cementerio de la provincia de Burgos, que lo filmó, que estuvo aquí. Eh, que estuvo allí. Eh, mi amigo Pedro, del, del canal de, de Coleccionistas Cine, del que aquí le, le mando un saludo. Pero que eh, realmente teniendo tanto protagonismo, o más protagonismo el paisaje. Eh, en esta película respecto de las dos primeras, y eso que no era uno de los elementos básicos del, del, de, lo que es el, de lo que es el Spaghetti Western, aquí enfatiza mucho o repite mucho la planificación de, de los primeros planos. Cosa que, que luego, en, en hasta que llegó su hora, también lo hace, pero ya lo dulcifica más. Es decir, lo hace como más poético. Acompañado también de la banda sonora de Morricone. Lo hace más poético, pero yo creo que en esta película... En El bueno y el feo y el malo, Sergio Leone tiene una tendencia como al exceso de primeros planos. Y sobre todo, ya os digo, respecto a meter una serie de capítulos donde enfatiza eh, esa desmitificación de la guerra de, se de, de secesión estadounidense, pero que a la vez ralentiza el ritmo y el objetivo de lo que es la película. Para mí, El bueno y el feo y el malo es un spaghetti western o ya... Por así decirlo, un western dentro de lo que es la historia del cine, realmente espectacular, extraordinario. Filmado con una narrativa muy depurada respecto de las anteriores películas, con personajes muy carismáticos. Yo digo que el Igualak, su interpretación le gana. Por goleada la partida al Ivan Cliff y también a Clint Eastwood. Es el personaje que más ríe, es el personaje, si os dais cuenta, eh, que más sufre, es el personaje que, que, que le ocurre prácticamente de todo. Es el personaje que, que le meten en el, en, el, en el tren, tiene que tirar el del tren, incluso la persona que le había dado eh, ese guardián de lo que era el, el campo de concentración, que le termina matando eh, de una manera tan muy, muy violenta. Es un personaje también violento y bastante macabro en la película pero es el personaje que mejor te cae. Es decir, dentro de lo que es el bueno, el feo y el malo, el feo realmente es el que más, el que más simpatía te despierta, debido a su elemento paródico, que Sergio Leone enfatiza mucho, y que el protagonismo de Lee Van Cliff y de wood aquí en esta película yo creo que queda bastante opacado por el Wallach. El Wallach realmente... Había ya tenido, era un actor que ya había tenido su experiencia, incluso si mal no recuerdo, en Los Siete Magníficos. Es decir, es un actor que también, también hizo, hizo otros western, además de, de, de este principalmente. Es un actor que además empezó, si mal no recuerdo, en los años 50 y hasta bien entrado, los 2000, años 2000, 2000 y pico, ha seguido en activo hasta que falleció, creo que era el año 2010, 2011, si mal no recuerdo, o 2014, 2013. Falleció y había estado en activo pues prácticamente muchísimos años y para mí es, él, es el actor que, que, que ha tenido pues una, una carrera digamos mucho más eh, en lo que se refiere a actor desde los años 50 hasta el momento cuando rueda realmente el bueno y el feo del malo ya había tenido realmente experiencia dentro del western porque yo os digo que Clint Eastwood era un actor secundario que prácticamente pues era nuevo incluso que cuando, cuando Sergio Leone le escogió para protagonizar por un puñado de dólares, era muy jovencito, y le dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer contigo, para darte mayor énfasis para tu personaje, va a ser ponerte un sombrero, ponerle el poncho, ese poncho roído, eh, ponerle el puro, eh, la barba esa de tres o cuatro días que le da. Para darle mayor, evidentemente, más. Eh, como. como más categoría al personaje, porque era muy jovencito, Clini's Pero aquí yo creo que. El igualac es realmente casi no voy a decir el protagonismo, el protagonista de la película porque es Clint Eastwood, pero realmente el igualdad es el que roba protagonismo dentro de esta película. Es más, yo os digo que la película casi, yo os digo que empieza con el igualac y termina con el igualac. Es decir, el personaje de Tuco es el que más evoluciona, el que más cambios tiene alrededor de la película, el que le toma, el que incluso cuida a Clint Eastwood cuando está él en la eh, como si iba a decir yo en la misión de su hermano que está todo todo quemado pero que evidentemente le está cuidando porque él se ha enterado el personaje se ha enterado realmente que, que del nombre de, de un personaje que es el, el de la tumba en el que está en, este, en el que están esos 200 mil dólares que luego veremos al final de la película que no será de esa manera teniendo sus giros narrativos la película es decir, que El bueno y el feo y el malo es un western estupendo, muy entretenido, fantástico de ver, de disfrutar, con un montón de aventuras, de desventuras, de personajes realmente que ya han pasado la historia del cine, pero que no es redondo realmente por, por algunos aspectos que yo creo que Ennio Morricone podría haber pulido, que es haberle, haber incorporado una serie de capítulos que ralentizan el ritmo, produciendo altibajos en el mismo. Y sobre todo, yo creo que ese, esa narrativa tan pulida, ese ritmo, termina por, digamos, eh, por, por ser una piedra en el camino dentro de una narrativa perfecta, pero que yo creo que se podría haber evitado esos altibajos de ritmo eh, si, si Sergio Leone no hubiese incorporado y no hubiese dilatado tanto en el tiempo. Yo creo que, en resumidas cuentas, yo creo que si sí, al bueno y el frío y el malo le quitas media hora de metraje o 40 minutos, hubiese quedado una película más redonda. De un viaje de tres personajes, de una odisea realmente de tres personajes que lo que pretenden es hacerse realmente con un, con, con un dinero, eh, con esos 200.000 dólares. Yo os digo que esta película se podría haber llamado por otro puñado de dólares realmente. Porque el dinero es lo que, lo que mueve a los personajes en sí mismo. Al igual que en un por un puñado de dólares, exactamente el mismo. Pero que es una evolución lógica dentro de lo que es la narrativa de Neo Morricone, dentro de lo que es. perdón, de Sergio Leone, dentro de lo que es la, la trilogía del dólar, y que luego ya os digo, perfeccionaría en lo que es para mí la obra maestra, o una de las dos obras maestras de, de Sergio Leone, además de Erase una vez en América, que es Hasta que llegó su hora. Donde aquí ya mmm, tiene ya eh, libertad completa Sergio Leone para escoger un elenco de actores de la talla de. fijaos, Henry Fonda. Quiso trabajar con Clint Eastwood, pero Clint Eastwood se negó. Su personaje lo interpretó Charles Bronson, y luego tener personajes como, por ejemplo, sin ir más lejos, como Jack Elam, que era un actor que había hecho de secundario en muchísimos western. y tener, evidentemente, una de las mayoratas del cine de los años 60 tan importante como Claudia Cardinale. Y nos ofrecen, hasta que llegó su hora, un western que ya no es solo spaghetti western, ya es un western crepuscular. Es decir, Sergio Leone va desde el principio, desde por un puñado de dólares, hasta que hasta en la película hasta que llegó su hora, valga la redundancia, todo un viaje por lo que es el spaghetti western donde va perfeccionando poco a poco todos aquellos elementos que él había convertido o que él había creado que se llamó spaghetti western, pero que en hasta que llegó su hora, digamos se puede decir que es como la culmen, digamos de de ese perfeccionamiento de todos estos elementos, incorporando ya muchos elementos de cine clásico que ya había, digamos, empezado a asomar la patita, por así decirlo, en, en el bueno y el feo del malo, respecto a un presupuesto más holgado, respecto de una escenografía más cuidada, respecto de una planificación más mimada y respecto de un protagonismo del paisaje que no habían tenido las dos películas anteriores. Si uno de los pilares básicos del Spaghetti Western era quitarle protagonismo al paisaje, ya en El bueno y el feo y el malo ya lo empieza a meter como el que no quiere la cosa Sergio Leone. Y en Hasta que llegó su hora, digamos que ya se despoja, se quita la careta Sergio Leone y nos ofrece la perfecta unión entre lo que es spaghetti western, los mejores elementos de un western spaghetti tal como se los conoció en la trilogía del dólar y el western clásico en esa obra maestra que es Hasta que llegó su hora. Pero como tercer eslabón de esa cadena tenemos el bueno y el feo del malo, que ya os digo, perfecciona los elementos de las anteriores películas, hay otros que digamos que se recrea tanto en ellos que terminan siendo un pe una pequeña piedra en el camino, pero que engloba un western absolutamente estupendo, prodigioso, extraordinario y fantástico para disfrutar, que es el bueno, el feo y el malo que para mí no es una obra maestra por algunos elementos que ya os digo. Este Sergio Leone, creo que he dicho alguna vez y no Morricone. Sergio Leone podría haber subsanado la banda sonora mucho más épica, mucho más protagónica que en las anteriores películas, una puesta en escena más trabajada y tres eh, actores en estado de gracia que yo creo que hicieron del bueno y el feo del y el, y el del bueno y el feo del malo, una película inolvidable cada uno pues con sus virtudes cada uno con sus defectos cada uno con sus momentos épicos con su presentación con su nudo y con su desenlace todos realmente prodigiosos pero para mí realmente él iguala se lleva la palma se lleva la palma realmente por un personaje que tiene muchos vaivenes que tiene muchas aventuras y desventuras y con una interpretación que haciendo incluso también de villano como Lee Van Cleef, yo creo que se roba el protagonismo y se convierte en el personaje más simpático de la película y sobre todo como el más paródico es donde más cargan las tintas sergio leone para mí dentro de la trilogía del dólar el bueno y el feo, el bueno, el feo y el malo es para mí digamos a lo mejor no la más redonda pero sí la más carismática la más extensa la narrativamente más pulida incluso, incluso contando con esos pequeños altibajos de ritmo que tiene y es digamos la consagración del spaghetti western además yo creo que el, que el spaghetti western llega con esta película digamos como a su cenit a la cumbre sobre todo en lo que se refiere a todas las bases que había impuesto sergio leone como creador realmente como de, del Spaghetti Western. Es la película donde le vemos eh, a, a Clint Eastwood, al personaje del hombre sin nombre, porque si en Un puñado de dólares se llamaba Joe, en esta le llaman constantemente el rubio, pero no conocemos su nombre. Es también deudor de los otros grandes personajes del Western que no sabemos realmente cuál ha sido su pasado, no sabemos cuál será su futuro y no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. El personaje de Ivan Cliff y el personaje de Lee Wallach más o menos conocemos cuál ha sido su vida, sobre todo por el personaje de el hermano de Tuco que está en esa misión y que nos da a entender lo que ha podido ser la vida de Tuco y también de Ivan Cliff, porque sabemos que es una especie como de mercenario. Pero el personaje de, de del rubio, del personaje de Clint Eastwood, es el personaje más misterioso, el personaje, digamos que no sabemos su pasado ni, ni qué será de él. Pero que realmente sí sabemos cuáles son sus intenciones, aunque siempre se nos muestra misterioso, ambiguo, como realmente Enio Morricone lo hizo, y como también el mismo Lee Van Cliff, mejor, mejor dicho, el mismo Clint Eastwood, lo iba, a hacer otra, lo iba a hacer en otras películas sin ir más lejos, como el jinete pálido, que también la tenéis aquí comentada en el canal. El bueno y el feo y el malo, para mí es una de las obras cumbre, por no decir la obra cumbre del spaghetti western. Evidentemente, si descartamos de aquí as a la película hasta que llegó su hora. Pero yo os digo que para mí, hasta que llegó su hora, está más cercana de lo que es el, eh, lo que es el western clásico, por todo lo que Ennio Morricone eh, y Sergio Leone hicieron, tanto en la banda sonora como en la dirección, que realmente el bueno y el feo y el malo. Pero como Spawest, Spaghetti Western puro, por así decirlo, por la más purista realmente, el bueno y el feo del el bueno, el feo y el malo es la obra cumbre del Spaghetti Western, sin lugar a dudas. Puede ser a lo mejor no la mejor, pero sí la más pulida, la más extensa, y donde realmente vemos cuáles son las bases, los estamentos y sobre todo las grandes características del Spaghetti Western. El bueno, el feo y el malo dentro de lo que es la trilogía del dólar de ese gran director que es Sergio Leone. La banda sonora ya ha pasado a la historia por méritos propios, tanto evidentemente como la película. Hoy en día, auténticamente un clásico, ya no solo del western, o del Spaghetti Western, sino auténtico clásico de la historia del cine. El bueno y el feo y el malo es, para mí, ya os digo, la obra cumbre del Spaghetti Western, que por alguna serie de defectos que se podrían haber subsanado no llega a la categoría de obra maestra, cosa que sí hizo Sergio Leone en Hasta que llegó su hora, pero que evidentemente se dio cuenta de los pequeños defectos que había cometido en su película anterior, pero que después de ver el resultado, se le perdona totalmente. Y que el bueno, el feo y el malo es una película totalmente disfrutable, muy entretenida, y que como esta película no se ha vuelto a filmar ninguna, con sus primeros planos, con su violencia, con su representación desmitificadora de la guerra de secesión, con la puesta en escena más protagónica, con la escenografía, es una película realmente icónica dentro de la historia del cine. El bueno, el feo y el malo dentro de lo que es la trilogía de... El dólar de Sergio Leone, que complementa a lo que es el vídeo de historia del cine de las claves de la spaghetti western que os comenté anteriormente. Como ya os prometí, íbamos a empezar con la trilogía del dólar, dentro de lo que es el mes de septiembre, y aquí tenemos un título totalmente mítico de la historia del cine. El bueno, el feo y el malo. Espero que la disfrutéis, espero que me comentéis aquí abajo, en lo que es el apartado de comentarios, que me deis un like, que eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal, y espero que. Disfrutéis este gran clásico de la historia del cine, el bueno y el feo y el malo, de Sergio Leone. Espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo y hasta mañana.